el encuentro con la historia había terminado. Atrás quedaban los caminos de Guanajuato, esos caminos que pasan por tanto pueblo y que nuestros invitados habían recorrido, dejando por las ciudades donde se presentaron constancia de su entrega y cariño por la música de mariachi. Atrás quedaba también el calor de esas tierras y su gente, la gente del Bajío. Tierras de donde estos músicos se llevarían bellos recuerdos e incomparables experiencias. Me llevo el recuerdo de la música del maestro José Alfredo Jiménez. Fue muy emocionante, además que la gente quiere mucho la música de José Alfredo allí en Dolores, en Guanajuato, donde estuvimos tocando. Bueno, Guanajuato es un estado muy bonito, es un estado lleno de historia, en donde se siente pues toda la independencia mexicana. Pues me llevo muchas cosas muy bonitas, aparte de lo pintoresco que es Guanajuato, recuerdos muy bonitos en ese aspecto. El público diferente, igual que cada estado ha sido su propio sabor, y nos llevamos el propio sabor de cada estado, y Guanajuato también tiene su público especial. En el Estado de México nací. Ahora se dirigen al fresco y bello Estado de México. Cuarta etapa de la gira, Sones de Mariachi por el Mundo. 330 kilómetros y 6 horas les llevó a estos músicos para llegar a la ciudad de Toyocan, que en náhuatl significa la tierra del dios Tolo, y que actualmente la conocemos como Toluca. El nombre oficial es Toluca de Lerdo, en honor a Miguel Lerdo de Tejada, político mexicano en la época de Don Benito Juárez. La fundación de Toluca data de 1522, aunque adquiere el rango de ciudad hasta 1799. A partir de 1830, se convierte en la capital del Estado de México, privilegio que conserva hasta nuestros días. La ciudad se extiende sobre el llamado Valle de Toluca, enorme planicie rodeada de montañas volcánicas. Es por eso que los 2.680 metros sobre el nivel del mar la ubican como la ciudad más alta de México. Toluca es un importante centro industrial, aunque la agricultura y la ganadería también juegan un papel significativo dentro de la economía de la ciudad, del Estado de México y de nuestro país. Y por el Estado de México. Toluca les daba la bienvenida, pues también quería ser testigo de la calidad con que estos músicos interpretan la música mexicana, la música de mariachi. El Auditorio Felipe Villanueva, sede de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, abría sus puertas a estos intérpretes extranjeros. A las 8 de la noche, una vez más las alazanas se encargarían de abrir el evento. Entre sus canciones, estuvo un popurrí de música colombiana con arreglos para mariachi. Las divas de América hicieron acto de presencia para deleitar al respetable. Entre sus temas sobresalió El Gustito. En las butacas del auditorio, un incrédulo público estaba siendo testigo de la calidad de estos intérpretes. Cuestión que el mariachi cobre se encargaría de confirmar con un tema tan guapanguero como el Balajú. Balajú se fue a la guerra y no me quiso llevar, y no me quiso llevar. Balajú se fue a la guerra. Bandera, vámonos a navegar, a ver quién llega primero al otro lado del mar. Gira
nombre. Integrantes del mariachi Siete Leguas sedujeron al público con una canción muy mexicana, La Ley del Monte. Como una prueba ante la ley del monte, y ahí estuvimos enamorados. La misma noche que mi amor cambiaste, también cortaste aquella penca. Te imaginaste que si la veía, por ti sería como una prenda. Ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras. Las penquitas nuevas que al maguey le brotan vienen marcadas con nuestros nombres. Ahí quedó, gracias. Para cerrar la velada, los cuatro mariachis se despidieron con un tema tan tradicional como El Son de la Negra. Y como dijo Vargas, ¡no te rajes, Toluca! Eran las 10 de la noche. El concierto terminaba. Las luces del escenario se apagaban. Afuera, el público que había asistido al evento se retiraba, llevándose consigo ese buen sabor de boca que los cuatro grupos les produjo con la calidad de sus ejecuciones. Es un halago el que ellos como extranjeros interpreten también nuestra música mexicana. Realmente es lo que sentimos, y verlo en gente que no es del país y ponerle tantas ganas en su interpretación, nos hacen decir que como México no hay dos. Muy bonito, yo he visto mariachis en todo el mundo y bueno, no tienen la calidad de estos. Si nuestra música les puede motivar para hacer incluso algunas variaciones, porque lo vimos ya de Colombia, ya de Perú en este caso, es fantástico, es hermoso oír nuestra música en otras interpretaciones, con otras formas musicales, pero igual con ese coraje, esa bravura de nuestra canción mexicana. Después de un largo viaje y la presentación en la capital mexiquense, era tiempo para el descanso. Al día siguiente, había que presentarse en Ciudad Nezahualcóyotl, otra localidad del Estado de México. Ciudad Nezahualcóyotl, mejor conocida como Ciudad Neza, es uno de los 125 municipios que conforman el Estado de México. La historia de Ciudad Neza es una historia reciente, ya que su fundación data de mediados del siglo XX, allá por 1940. Se localiza en la zona conurbada de la Ciudad de México y está asentada en parte de los terrenos de lo que fue el antiguo Lago de Texcoco. Su nombre es en honor a Nezahualcóyotl, Tlatoani de Texcoco. El nombre de Nezahualcóyotl procede de la lengua náhuatl Nezahualcóyotzin y significa coyote que ayuna. A pesar de ser una ciudad joven, Ciudad Neza se ha desarrollado rápidamente. En ella se ha establecido una gran cantidad de gente que proviene de otros estados de la República. Cuenta con importantes centros recreativos y culturales. Uno de ellos, el Centro Regional de Cultura de Ciudad Nezahualcóyotl, espacio donde estos mariachis tocaron para la gente de esta localidad. Este concierto les tenía preparado algo diferente a nuestros músicos.
los invitados que asistieron a disfrutar de sus interpretaciones fueron muy especiales. Se trataba de las nuevas generaciones que querían conocer más de nuestra cultura, los niños y jóvenes de Ciudad Neza. Los intérpretes extranjeros deleitaron a los presentes con lo mejor de su repertorio y fue aquí donde tocaron algunos temas nuevos. Las alazanas abrieron con El Toro Relajo. Las divas continuaron con algo del folclor colombiano, la pollera colorada. Sonar de la caña, van llegando sus amores, es mi negra soledad, la que goza mi cumbia. Esa negra se rebulle de caramba, con su pollera colorada, y por eso le digo a mi negrita, gozo de caramba. Con la pollera colorada, ay, cómo se menea esa negrita soledad. Con la pollera colorada, pa' allá y pa' acá esa negrita goza de verdad. Con la pollera colorada, ay, cómo se menea esa negrita soledad. Con la pollera colorada. El mariachi Cobre interpretó un tema con el cual se autoidentificó en esta gira, El Son del Pasajero. El tiempo había transcurrido y el concierto terminado. De este recinto, el público de Ciudad Nezahualcóyotl salía emocionado. Realmente a nosotros nos conmocionó. Nos emocionó demasiado porque ¿cómo es posible que detrás de tantos kilómetros de frontera que tenemos y conviviendo con todo el mundo, conozca tanto como nosotros nuestro propio folclor? Primero un orgullo y después un ejemplo a seguir, porque muchas veces entre los mexicanos esto se está perdiendo, y que vengan de otro país a decirnos, mira, es hermoso y debe tener vigencia, pues que nos impulse, ¿no? Para que nuestras tradiciones y nuestra música mexicana no se pierda, sino que nosotros podamos transmitirla a nuevas generaciones. Sí, de por sí es un orgullo oír al mariachi, siendo mexicano, escucharlo interpretado por personas de otra nacionalidad, de verdad que estremece y nos llena de más orgullo todavía el ver el cariño que en otros países se tiene por lo mexicano. Comenzaba un día más de la gira Sones de Mariachi por el mundo. Nuestros invitados debían dejar tierras mexiquenses e iniciar el viaje hacia otros lugares. Pero lo hacían con la emoción de haber vivido una experiencia más en nuestro país. Me sentí muy contento, muy emocionado, sobre todo mostrar la cultura mexicana a las personas que asistieron y sobre todo los niños, ¿no? Se fueron maravillados y contentos. Y es algo que es muy importante porque ellos mismos sienten y valoran más su música, ¿no? Que es grandiosa y es inmensa. Somos embajadores de la música mexicana y hoy día hemos
hemos cantado con mucha emoción, de corazón, ¿no? De corazón mexicano, como decimos, hemos cantado a los mexicanos y encantados de ver a toda esta juventud, a los niños, ¿no? Los caminos de esta expedición llevaban ahora a estos mariachis a tierras veracruzanas, que significaban la quinta etapa de la gira Sones de Mariachi por el Mundo. Después de recorrer 390 kilómetros en 6 horas, llegaban a Jalapa, donde la gente los esperaba. Y para eso, la ciudad les brindaba el escenario del Teatro del Estado. Jalapa de Enríquez es el nombre oficial de la ciudad capital del estado de Veracruz. Y según estudios históricos, su fundación ocurrió hacia el año 1313. Es una de las poblaciones más antiguas del estado. La habitaron diferentes grupos, uno de ellos, los toltecas, quienes la nombraron Xalaapán, que significa agua en el arenal. Durante la época colonial, los españoles castellanizaron el nombre de Jalapa, usando la J en lugar de la X. En 1978, el Congreso del Estado expide el decreto por el cual se autoriza el uso de la X en el nombre de Jalapa de Enríquez. Fue en esta ciudad donde a finales del siglo XIX se creó la primera escuela normal en México. Al igual que en las otras entidades donde se habían presentado, el público de esta ciudad estaba expectante y quería ser partícipe de la calidad con que estos músicos extranjeros ejecutan la música mexicana, la música de mariachi. El concierto comenzaba a las 8:30 de la noche. El nervio estaba presente en nuestros músicos. Sabían que tenían un compromiso: agradar a un público tan exigente como el veracruzano. Las alazanas empezaban con un tema del veracruzano Lorenzo Barcelata, el cascabel. Las divas cantaron, entre otras canciones, El Sinaloense, tema de Severiano Briceño. El cobre prendería el concierto con un popurrí veracruzano que hizo cantar al respetable. Para adorarlos, échale ganas y esa paz.
papá alegrar el corazón. Por mi papá lo apanay y por mi roseca ay, por mi linda tierra ay, bella y calientita. Dice que aquel caporal monta un caballo roano. El Siete Leguas, acompañado por el mariachi Cobre, interpretó algo de Rubén Fuentes, el caporal. Corre desde el primero en las vistas y en los llanos. Huya, 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 ah. Huya, 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 ah. Soy del mérito Jalisco, mi semblante lo dirá. Del mérito Jalisco, mi semblante lo dirá. Uso sombrero de charro y les brindo mi amistad. Y cuando está hecho la mano, las pecho con sinceridad. Huya, 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 ja. Algo especial estaba diseñado para este concierto. El anfitrión de estos cuatro mariachis extranjeros subió al escenario para tocar diversos temas. Nos referimos al mariachi universitario de la Universidad Veracruzana, que interpretó un son jarocho y picante. Me agarra la bruja y me lleva a su casa, me vuelve maceta y me da calabaza. El telón del auditorio no podía cerrar sin el broche de oro. Así que los cinco grupos interpretaron algo de esta región, el popurrí Viva Veracruz. Era casi la medianoche. Durante más de 3 horas, los 5 grupos habían deleitado a un público emocionado que quería seguir escuchándolos. Al final, la gente salió satisfecha, pero sobre todo convencida de lo que en ese recinto había atestiguado, la trascendencia cultural que la música mexicana tiene en el mundo. Tocan excelente, ponen en alto nuestra cultura. Habla de la belleza y de todo, de nuestra tierra, de nuestra música, de que tenemos una serie de cosas que a veces como mexicanos no apreciamos y que muchas veces extranjeros tienen que venir a enseñarte que debes apreciar la belleza de nuestra cultura. Extraordinario. Yo creo que el sentimiento de los mexicanos va mucho más allá de la frontera. No cabe duda que no hemos tenido conciencia del alcance de nuestra música. Yo estoy muy contenta porque que mujeres de otros países toquen nuestra música. Para los anfitriones, fue un orgullo compartir el escenario con estos mariachis extranjeros, además de reconocerles y admirarles su entrega y pasión por nuestra música de mariachi. Es un orgullo ver de la manera en que la interpretan, con esas ganas, con esa alegría. Lo sienten con el corazón, efectivamente. Haberlos escuchado fue realmente un orgullo por cuestión de que tocan nuestra música, ¿no? Quieren mucho nuestra música, entonces es realmente impresionante que nuestra música llegue a otras fronteras y que lo hagan de con tanto cariño, con tanto corazón. No, hombre, fue genial, una experiencia bien bonita, la verdad, ¿no? Los mariachis, los que vinieron, estupendos, mariachis muy buenos.
muy buenos y ya de último que compartimos esas tres piezas, ¿no? No, fue genial, ¿no? Fue el, se puede decir, el final, así, el desenlace, ¿no? No, muy bien. Un escenario muy bonito, creo que todas salimos súper emocionadas, súper alegres y eso fue lo que vimos, queríamos darle al público mucha alegría y creo que eso fue lo que logramos transmitir con el mariachi. Es emocionante y todavía siento adrenalina correr por el cuerpo, es muy bonito sentir que la gente siente con nosotras la pasión de tocar esta música, aunque no es nuestra, pero la hacemos y la amamos con el corazón. Para mí es una experiencia muy especial, puesto que yo viví 8 años aquí en Xalapa, del año 89 al año 97, y este día en la Universidad Veracruzana. Entonces, es una experiencia maravillosa de haber regresado, esta vez acompañando a una agrupación peruana de mariachis. Y bueno, me siento muy contento. Y he disfrutado mucho con el mariachi universitario y también los mariachis de Colombia y de Estados Unidos. La alegre noche de Xalapa había terminado. Ahora, el puerto de Veracruz los esperaba. El viaje de 100 kilómetros en 1.5 horas los condujo hacia el campus de la Universidad Veracruzana. Ahí, los jóvenes universitarios los esperaban para compartir con ellos, en una tarde calurosa y húmeda, los acordes de la música de mariachi. La ciudad de Veracruz es la más grande e importante del estado. En 1518 llegó a las costas veracruzanas la primera expedición española. Históricamente, esta ciudad destaca por haber sido fundada en 1519 por Hernán Cortés, quien de esta localidad emprendió la conquista de Tenochtitlan. Durante la época colonial, el puerto se convirtió en el principal enlace comercial entre la nueva provincia y España. La ciudad de Veracruz ha recibido el nombramiento de 4 veces heroica por decreto presidencial, a raíz de haber enfrentado 4 distintas invasiones extranjeras. En la actualidad, Veracruz es el puerto marítimo comercial más importante de México. Qué bonita es esta tierra, yo me doy sincero, qué bonita es esta... Previo a la presentación en la universidad, nuestros invitados tuvieron la oportunidad de conocer algunos atractivos turísticos que tiene esta ciudad. Visitaron el acuario, considerado como uno de los espacios en su género más importantes en América Latina. Allí se puede apreciar la diversidad del océano y sus ecosistemas. El acuario cuenta con 8 salas, en donde el visitante puede interactuar con las diferentes herramientas temático-educativas. La pecera mayor del acuario contiene más de 1 millón de litros de agua salada. Los integrantes de los grupos también pudieron disfrutar de las tranquilas y templadas aguas del mar del Golfo de México que bañan a esta ciudad. El gimnasio de la universidad fue el espacio en el que los grupos deleitaron a los estudiantes, quienes por el lapso de 90 minutos disfrutaron con las canciones que interpretaron estos músicos. Esta presentación fue el preámbulo de lo que sucedería más tarde, el concierto en el Zócalo del Puerto. La tarde había caído. En el Zócalo, la gente estaba esperando la hora pactada para el inicio del evento, las 8:30. Los mariachis estaban conscientes del reto que tenían de presentarse en este escenario. Sabían que la gente de Veracruz es fiel conocedora del folclore mexicano, ya que fue en estas tierras donde nació un género musical que ha enriquecido a la cultura mexicana, el son jarocho. El son jarocho es la expresión musical propia de la cultura del estado de Veracruz. Se practica esencialmente en la fiesta tradicional de los jarochos, llamada Fandango Jarocho. Esta fiesta se caracteriza por combinar la danza zapateada y la poesía cantada. Cuando canto la bamba, siento mal, porque sé que es el himno de dónde, porque sé
Por fin, el reloj marcaba las 8:30 de la noche. Las alazanas subieron al tablado. El sistema de sonido presentaba algunos problemas, cuestión que a ellas no les impidió comenzar con su participación. Uno de los temas que tocaron fue el famoso Jarabe Tapatío. Para el público veracruzano, las Divas de América tocaron un tema muy tropical, algo de Colombia, la tierra querida. Cantando, cantando, yo viviré. Colombia, tierra querida. Cantando, cantando, yo viviré. Colombia, tierra querida. ¡Que viva la noche, señor! Y en esta tierra no podía faltar un tema del compositor veracruzano Agustín Lara, mejor conocido como el Flaco de Oro. Para ello, el grupo Cobre, acompañado con las notas del arpa, interpretó Veracruz. Veracruz, son tus noches, diluvios de sueño. Una vez más el anfitrión se presentaba. El mariachi universitario subió al escenario para deleitar al respetable con el tema Como México, no hay dos. Tengo el alma de bohemio y mexicano, vagabundo y trovador. Para todos mi amistad llevo en la mano, soy así de corazón. Vagabundas por el mundo mis canciones van rodando como yo. Y en mi orgullo que me nombre el mexicano, como México no hay dos, no hay dos. En mundo entero ni hay sol que brille mejor. Si aquí la Virgen María dijo que estaría mucho mejor. Para terminar el concierto, en esa noche de calor húmedo, los cinco grupos se reunían en el entarimado para tocar el son de la negra. Con los acordes de este tema, los cuatro grupos ganadores del concurso Sones de Mariachi por el Mundo se despedían de esta gente tan cálida como la misma tierra veracruzana. Al día siguiente debían partir, pero no sin antes ser reconocidos por su calidad. Es una impresión tan bonita que no, realmente no tengo palabras cómo decir la alegría tan grande, principalmente de un servidor y de todos mis amigos, de todos mis compañeros del mariachi universitario, escuchar a estas señoritas tocar con su corazón, con el alma, y el mariachi de Perú, los muchachos que vienen de Macalí. Pues son muy profesionales ellos, ¿eh? Hay que reconocer, les va a quedar en la mente de muchos para siempre, porque le digo, muy pocas veces se ve un espectáculo así. Su estancia en Veracruz había finalizado. Ahora emprendían el viaje que los llevaría a la sexta y última parada de su aventura por tierras mexicanas, el Distrito Federal. Azteca veracruzana que se arrulla con el mar, que canta por las montañas. 405 kilómetros y 6 horas después llegaban a su destino. Al arribar, debían ensayar, pues al otro día
tenían diferentes actividades. Por la mañana, se presentaron en un programa de entretenimiento en las instalaciones de la Dirección General de Televisión Educativa. Aquí, tuvieron la oportunidad de compartir el foro con su anfitrión, el conocido cantante y conductor César Costa, además de la cantante mexicana de música vernácula, Carmen Cardenal, y el también intérprete, Alberto Ángel, el Cuervo. Por la tarde, hacían su presentación en la Plaza Garibaldi, quizá la plaza musical más famosa de México y del mundo, ya que allí se reúnen grupos de mariachis y otros conjuntos de diversos géneros musicales de nuestro país. La historia de la Plaza Garibaldi se remonta a la época colonial, llamada entonces Plazuela de Jardín. Más tarde, cambió su nombre por El Baratillo, por ser sede de un tianguis donde se comercializaban toda clase de objetos usados y baratos. En 1921, nuevamente cambia su nombre, ahora a Plaza Garibaldi, en alusión al australiano José Pepino Garibaldi, quien combatiera en diferentes batallas por todo el mundo, y en México lo hizo en las filas de Francisco y Madero durante la Revolución Mexicana. Ubicada en el centro de la Ciudad de México, la plaza estaba rodeada de viejos edificios y pequeños comercios, como un mercado, un expendio de pulque y una cantina llamada El Tenampa, propiedad esta de Juan Hernández Ibarra, comerciante oriundo de Cocula, Jalisco. Fue en este último negocio cuando en 1923 se presenta por primera vez el mariachi coculense, dirigido por Concepción Andrade. Es a partir de este año que la Plaza Garibaldi adquiere la fama que conserva hasta nuestros días, el lugar más animado para escuchar y contratar diversos conjuntos folclóricos, en especial los mariachis. La Plaza Garibaldi se había llenado. La convocatoria que estos mariachis habían producido en su recorrido por nuestro país se veía reflejada también en la gente que asistió a verlos en este, el lugar más famoso del mariachi. A las 7:30 de la tarde, las alazanas de Colombia empezaban el concierto. Lo hacían, entre otros temas, con el que las trajo a México. La lluvia hacía acto de presencia. A pesar de esto, el público permanecía en la plaza para ver a las divas de América, llegadas también de Colombia, y que no podían dejar de interpretar el tema con el que ganaron el segundo lugar del concurso, Cucurrucucú, Paloma.
La lluvia se volvía más intensa. No obstante, la gente seguía en su lugar. Quería seguir disfrutando de la participación de estos cuatro grupos de mariachis extranjeros. Era el turno del Grupo Pobre de Perú, que subía al escenario para interpretar con el corazón un tema que hicieron suyo. Soy puro mexicano, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra que es mi linda nación. Mi México querido, qué linda es mi bandera, si alguno la mancilla le parto el corazón. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! El concierto se acercaba a su fin. Solo faltaba la participación del grupo Siete Leguas de McAllen, Texas, calificado por el jurado del concurso Sones de Mariachi por el Mundo como el mejor mariachi del 2010. Para ello, el anfitrión que los recibió en Zacatecas y desde ahora admirador de estos cuatro grupos, Alberto Ángel el Cuervo, los invitó a subir para cantar con ellos un tema que se ha convertido en un himno y trascendido nuestras fronteras. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra. A sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que me traigan a ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan a ti, México lindo y querido, si muero lejos de ti. La fiesta no podía terminar sin uno de los símbolos más importantes de nuestra cultura, el ballet folclórico. La inolvidable noche de Garibaldi llegaba a su fin. Los cuatro grupos se despedían de ese público que los había acompañado por cerca de 3 horas. Lo hacían con una fiesta mexicana. Traigo un amor. Para mí es un honor estar aquí,
una alegría para toda la vida. Lo voy a llevar esto presente como una anécdota, como algo con una experiencia. Realmente estar arriba es un poco difícil porque hay que estar cantándole pues en el parque y la plaza de todos los mariachis, ¿no? Y para mí es una experiencia inolvidable. Este es el lugar más famoso en todo el mundo donde la gente puede venir a escuchar mariachis. Es un privilegio poder estar aquí. Al día siguiente, tendrían una breve presentación en el Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán. Con ello, daban fin a su gira por nuestro país. Y el mariachi tu llamado lanza sones sin parar, y el palenque se rebosa con la sangre de un tapado. Son la china comedona. Era el día 18 de su estancia en México. Era día para decir adiós. Habían sido 17 días de aventura por tierras aztecas, 17 días de viajes y presentaciones por 6 estados de la República Mexicana. 4.000 kilómetros recorrieron por caminos de nuestro país, dejando en cada una de las ciudades donde se presentaron constancia de su calidad como intérpretes, pero sobre todo, de su amor, pasión y entrega por la música de mariachi. Así, con muchos recuerdos y grandes satisfacciones, se preparaban para regresar a sus países. Sentían ese dejo de tristeza, pero también de felicidad, pues México les había ofrecido la grandeza de su historia, la riqueza de sus tradiciones y lo sublime de su folclor, pero sobre todo, el cariño de su gente. Ya no quedaba más que despedirse y emprender el viaje hacia otros lugares, porque mariachi son y por los caminos andarán. Desbordante de entusiasmo, de calor y de emoción. ¡Sí, señor! Gracias, gracias, gracias. Creo que en cada presentación dejé mi corazón y en cada presentación que hicimos con mi grupo Divas de América, fue con todo, con el alma. Una experiencia muy bonita. Aprendí mucho, además de ver de la cultura, de diferentes mariachis, el tradicional, el moderno. Me llevó toda la alegría del pueblo mexicano y el amor por sus tierras, sus tradiciones, sus costumbres. Dejamos una parte muy grande de nuestro corazón acá en México, en cada uno de los estados que hemos visitado. Que la verdad se ha robado nuestro corazón, una gran parte de nuestro corazón. Mi vida no es igual desde mañana que me voy para Colombia. O sea, la experiencia ha cambiado mi vida totalmente y soy muy agradecida y muy contenta. Y me gusta escuchar sus mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Oír cómo suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones. ¡Ay! Jalisco, no te rajes, me sale del alma. Gritar con valor, abrir todo el pecho para echar este grito. ¡Qué lindo es Jalisco! Palabra de honor que sí. Palabra de honor.